Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana más a este, vuestro magazine del mundo de los videojuegos, Alt F4 en eSports Vodafone. Como cada jueves hasta ahora, vamos con afán todos a la vez a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Bueno, desde luego, si os suena esto que estamos diciendo, es porque básicamente nuestro guionista ha copiado y pegado literalmente la entradilla de Bola de Dragón y también porque sois fans de la saga de Akira Toriyama, que por cierto, esta semana es protagonista en el mundo de videojuegos. Eso espero. Además, en el programa de hoy tendremos a dos grandes jugadores de Dragon Ball, que además son fans del mundo de Akira Toriyama y que espero que nos hablen muchísimo del mundo de Dragon Ball y del Dragon Ball FighterZ, que precisamente sale mañana. Eso es, eso es. Y además, hoy tenemos una cosa muy guay, es que lo sorteamos. Sorteamos una copia entre todos los que estéis chateando por nuestro querido chat. Estamos leyendo. Podéis hacer preguntas a los invitados, podéis comentarnos, no sé, qué guapo está hoy Guillem. Podéis comentar lo que queráis. Siempre y cuando participéis en este chat, entraréis en el sorteo de esta copia física para PS4. Nada más queda que empezar el programa de hoy y bienvenidos todos seáis a Alt F4. ¡Empezamos! Para empezar el programa de hoy tenemos a uno de los grandes especialistas del mundo Dragon Ball, que es Salva Fernández Ross. ¿Cómo estás, Salva? Muy bien. Actual capo de Meristation. Más o menos. Conocido actor porno y ser muy querido en su familia, padre de familia, por supuesto. Lo de actor porno es mentira. Pero sí gran especialista en dos grandes cosas. A ver. Fútbol, sí. Y mujeres. No, es verdad, es broma. No, fútbol sí. Pero Dragon Ball y Zelda que están presentes en tu vida constantemente. De hecho, tengo que decirte, eres un poco Paco Umbral aquí, que vas a hablar de tu libro un poquito y yo quiero que me hables un poco de cuándo sale ese Zelda nuevo, ese libro sobre Zelda y los... ¿Cómo se llama el título exactamente? Detrás de la leyenda. Detrás de la leyenda. ¿Pero puedo hacer promoción ahora? Por supuesto. Bueno, es que es lo primero, quiero que es lo primero que hagas y luego ya hablamos de Dragon Ball. Bueno, el 16 de febrero sacamos un libro que es Zelda Detrás de la Leyenda con la editorial Héroes de Papel. Y es un repaso un poco a la historia de la saga, cómo se ha conseguido lo que se ha conseguido y por qué es tan importante en el mundo de los videojuegos. Y hasta aquí la cuña. Bueno, no, me parece muy bien. Es más, ¿dónde está mi copia? Es que todavía no tengo ni la mía, pero me tendrás que volver a invitar. Eso espero hacerlo. Pero aparte, Salva es especialista del mundo de Dragon Ball. ¿Desde cuándo sigues a Dragon Ball? Yo creo que Dragon Ball es como los videojuegos, que lo tienes de pequeño y ya vas con ello siempre en la mochila. O sea que, además, si te gustan los videojuegos, si te gusta Dragon Ball y te sacan algo como lo que sale esta semana, pues no puedes estar más contento. O sea que, flipas. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta seria que te tengo que hacer en el día de hoy es, ¿has comido pepinillos hoy? Sí, ayer, me empaché ayer de pepinillos. Me imagino, ¿no? Como dos. ¿O uno? Dos. Muy bien. La segunda es, para quienes no sepan todavía qué esperar de Dragon Ball FighterZ, que sale mañana a la venta, ¿qué les dirías, cómo lo describirías a este nuevo videojuego de lucha? Yo creo que lo más destacado, en comparación con otros juegos de Dragon Ball, es que esto primero es un videojuego de lucha. Porque todos los títulos de Dragon Ball normalmente son algo muy dedicado al fanservice, al usuario que le gusta pues, recrear los grandes combates y tal. Pero en este caso, primero estamos ante un juego de lucha que puede competir con un Street Fighter, por ejemplo, y luego estamos en un gran homenaje de Dragon Ball. O sea, eso hay que tenerlo claro, es un juego de lucha de todas. Arc System Works, que es el desarrollador del juego, es conocido por varias cosas importantes, entre ellos la dificultad de sus juegos. ¿Cuáles crees que son los rasgos más distintivos que se ven reflejados en este Dragon Ball FighterZ?
Yo creo que han hecho un trabajo que yo no recuerdo en ningún otro juego, que es un título que puede gustar tanto a la gente competitiva, a la gente que va al Evo, que el Evo es el campeonato de juegos de lucha más importante del mundo, tanto a estos como a gente que no juega nunca un juego de lucha. Y eso lo han hecho con un sistema de control muy sencillo, que hace que todo el mundo sepa hacer los comandos con facilidad y vea que con poco puede hacer cosas espectaculares, pero a la vez la gente que quiere profundizar, ya lo estamos viendo con youtubers y todo tipo de jugadores de todo el mundo, eso de corte competitivo, pueden hacer maravillas como si fuera un Marvel vs. Capcom, un Street Fighter, un BlazBlue, etc. O sea que tiene dos caras que creo que están muy bien equilibradas. Luego hablaremos de esas dos caras y de la cierta polémica y también del hype que se ha creado alrededor de este juego. Pero antes vamos a dar la bienvenida a través de Skype de un jugador profesional que ha estado varias veces en el Evo, en varias ocasiones en el Evo, y que quiero dar la bienvenida a través de Skype. Tenemos con nosotros a Sharin, que vamos a darle la bienvenida ahora mismo porque es un hombre que nos puede hablar perfectamente. Aparte de ser del community led de Riot, es exjugador profesional de Street Fighter y creador de contenido en YouTube y streamer en Twitch. Así que en cuanto funcione el cacharro este, le damos la bienvenida y si no, ya está. Ahí está. Hola, Sharin, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Sí. Estábamos hablando precisamente de los Evo. A Japón no vas a ir, ¿no? Espero, ¿o sí? No, este ya me pilla un poco justo. Claro, me arrepiento, pero te pillaban más cerca los de Las Vegas, ¿no? O sea, sí. Había conexión con la línea 4. A ese sí voy a volver, ¿eh? Voy a volver seguro al de Las Vegas, ya te lo digo. Sí, genial. Bueno, sí. Estuvo el año pasado, me parece. Sí, ¿qué tal te fue? Bueno, me tocaron unos frutos un poco chungos, pero la experiencia muy buena, la verdad. Bueno, en fin, ya te tenemos aquí para hablar de, no solamente, la gente da mucho la brasa, lógicamente, Arcel, el community led de Riot, te conoce todo el mundo, lógicamente, no vamos a darte la brasa sobre nada de eso y sobre el LoL tampoco, sino que vamos a hablar, centrarnos en este juego. ¿Cuál es tu opinión sobre este juego? ¿Está a la altura del hype? A ver, yo es que este juego a mí me tiene enamorado desde el segundo en el que se anunció. Y los miedos que tenía respecto al juego, una vez lo he podido probar, los he solventado completamente. O sea, para mí el juego promete mucho y creo que es un juego con todas las de la ley, un juego de lucha con todas las de la ley que va a satisfacer a todos los públicos. Creo que lo que ha dicho Salva, o sea, creo que han conseguido realmente esa alterna lucha del casual contra el competitivo. Han conseguido un balance impresionante y no sé, yo creo que estamos ante, para mí, uno de los mejores juegos de lucha de las últimas generaciones. Es que no recuerdo un juego de lucha que me haya puesto, es que ni con el Street Fighter V estaba así. Habéis pasado muy de puntillas sobre el hecho de que hayan separado a los al mainstream, del jugador de lucha que se compra el juego para echar unas partiditas, al que ya es pro para sacar los ultra combos. Pero esto, la polémica se ha generado en que cualquier mainstream puede darle una paliza a un pro por la facilidad de sacar los combos. No es exactamente así. O sea, los mainstream probaron la beta y pensaron que con las herramientas... Con la X podían ganarlo todo. Pensaban que con las herramientas que le daban podían ya, porque hacían cosas espectaculares, quitaban un 20%, 25% con un combo muy facilito, pero la realidad es que no. La realidad es que si te pilla un profesional, un jugador competitivo que te quita de un combo 50 o 60% de barra de vida, ala, y tú vas de 20 en 20, pues me lo vas a tener complicado. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo tengo que decir que al principio del todo, cuando no había probado el juego aún y veía los vídeos, sí que tenía miedo al principio. Digo, uy, este juego parece un poco básico y repetitivo, pero es que fue tocar el juego los primeros 5 minutos y decir, vale, eso no es así. No es así. Y ahora que he podido jugar bastante más de 5 minutos, pues ya puedo asegurar que en este juego no vas a ganar a un pro machacando botones y de hecho creo que es un juego que si hay diferencia de nivel entre los jugadores, el que tiene nivel bajo no va a poder hacer nada, de hecho. Que eso, bueno, según quien le preguntes, es bueno o es malo. Eso también es un poco subjetivo. Volviendo a lo de antes de Arco, ¿es tan complicado sacar los combos chungos? Bueno, él lo podrá decir mejor porque lo sacan mejores que yo, pero yo creo que la base no es muy complicada, que me corrija él, pero creo que no hay combos muy difíciles de que tienes que meterlos en un frame o no salen, sino que es un poco más sencillo, pero juega el papel de la creatividad, es muy importante el entender exactamente el momento en lo que tienes que hacer las cosas para alargarlo al máximo, que al final es los juegos tipo Marvel vs. Capcom es eso, cuando metes un combo, meterlo al máximo. Voy a haceros caso a los del chat. Magneto97 os pregunta, te lo pregunto a ti, Salva, si el autocombo se puede desactivar. No. ¿Lo habéis probado eso? No, no se puede. No se puede. No se puede. Vale, pues ya lo sabéis, la respuesta ya la sabes. De hecho, la,
perdona, la mecánica de las bolas de dragón que puedes invocar a Shenron, tienes que invocarlo haciendo el autocombo de cuadrados, que forma parte de la mecánica. Ostras. Sí, el autocombo además lo han hecho de una manera muy interesante porque tiene un pequeño uso incluso a nivel profesional. Y es que, aunque es muy situacional, tiene propiedades que no voy a entrar ahora a explicar aquí porque sería muy técnico, pero sí que es verdad que situacionalmente puede llegar a ser bueno incluso en alguna ocasión que otra para el profesional, lo cual está bien, es una cosa que de vez en cuando te puede llegar a salvar alguna partida, que eso es lo bueno. Y lo que ha hecho Salva, para mí hay una diferencia en este juego y es que del combo básico al combo intermedio, vale, sí, se puede con esfuerzo y creo que todo el mundo más o menos, pero del intermedio al avanzado, ahí sí que ya no está al alcance de todo el mundo y solamente de la gente que realmente quiera dedicarse a este juego. Los dos me habéis llevado a la pregunta del millón. Es demasiado pronto, sale mañana, pero ¿puede convertirse en un eSports, Dragon Ball FighterZ? ¿Lo tenéis tan claro? Él lo sabrá mejor, pero yo, a ver, yo creo no que... No te menosprecies, no, Salva, pero yo te porque... quiero más a ti, te tengo más presente. Pero en el mundo del juego competitivo de juegos de lucha, yo creo que sí que se puede hacer un hueco. No creo que sea el más jugado en el próximo Evo, pero sí creo que va a ser el segundo sin problemas. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy un poco de acuerdo con Salva, creo que el juego... Sí que va a tener apoyo de la comunidad, porque varias comunidades se juntan en este juego. Tanto jugadores de Street Fighter desencantados, jugadores de Guilty Gear, jugadores de Smash, fans de la saga de toda la vida. Entonces creo que el potencial está ahí, pero también creo que estamos en una época, en 2018, donde la pasión y la comunidad sola no pueden levantar un título. Necesita que la empresa y que el publisher se implique. Y de momento... No sabemos nada, no tenemos un Capcom Pro Tour, no tenemos un Tekken World Tour. Por ahora no sabemos eso. Y creo que si Bandai Namco no da ese pistoletazo final, se va a quedar como el juego por excelencia de ese género, del género anime, pero no creo que supere a títulos como Street Fighter V en participación, simplemente por la cantidad de sponsors, dinero y equipos que mueve. Necesitamos que el juego necesita que el publisher se implique, si no, tendrá buenas intenciones, pero no llegará. Que crea su circuito y tal. Y si no, es eso, se va a quedar ocupando el hueco que históricamente tendría que haber tenido Marvel vs. Capcom, pero que el último no ha cojado. Bueno, vamos a centrarnos en el universo Dragon Ball. Ya no solamente el juego, vamos a entrar en algo que nos flipa a los tres. Bueno, a los cuatro, porque Inés también ha traído a las bolas de dragón y que están aquí presentes. Y de hecho ha traído un montón de merchandising que tiene en casa, que es una flipada también. Ya veréis la camiseta que se ha traído, si no os habéis fijado antes. Me gustaría centraros a vosotros, empezar dentro del mundo de Dragon Ball, empezando qué ha significado para vosotros, ¿no? ¿Cuál es el verdadero truco de que después de 30 años esto siga tan vigente y tan actual? O sea, ¿por qué Dragon Ball está ahí después de 30 años y sigue siendo tan potente? A ver, yo dentro de lo que entiendo de animes, que es lo que he vivido, creo que es un producto único, ¿no? Es un producto que marcó una línea a seguir que no existía y que nos atrapó porque, sobre todo, crecimos con Son Goku nosotros. Íbamos creciendo al ritmo que crecía él y es plenamente vigente. Mi madre siempre dice que Dragon Ball es lo mejor que pueden ver los niños porque es el bien contra el mal y eso no pasa nunca de moda. Menos mal que te decía eso, no que quisieras tener el rabo o algo. Eso, perdón. Basta. Sigue, por favor, Sarin. Nada, para mí. Tengo que darle serie, salva, para mí, tengo que darle. De pequeño fue religión. O sea, yo he crecido con Son Goku. Para mí es el manga y el anime que empezó todo, que cambió el mundillo del shonen para siempre. Y aún a día de hoy, a mí me sigue. Yo lo, no sé, llámame nostálgico, pero yo sigo viendo Dragon Ball y sigo alucinando. Y creo que ahora, además, con Dragon Ball Super ha vuelto a pegar muy fuerte, se ha vuelto a poner de moda otra vez. Y no sé, o sea, que... ¿Sois tan jovencitos? A mí Marco, Heidi, Mazinger Z, Dragon Ball... Sois muy jovencitos, me gusta, me gusta eso. Oye, vamos a centrarnos en cosas de Toriyama y que tienen que ver con el juego, ¿no? ¿Qué te parece que Toriyama... Yo creo que estáis de acuerdo, que es uno de los mejores mangakas que hay en el mundo, ¿o no? Sí, lo que pasa es que tiene un estilo que no sale de ahí. ¿No? Sí, pero... No, yo estoy encantado. Yo juego que tiene su estilo, juego que compro. Bueno, para mí hizo Dragon Ball, es mi padre. O sea, sí, exacto. Vale, pues ¿qué os parece que este hombre ningunee a Broly? Y que posiblemente, por sus comentarios, no salga en el juego, en las expansiones ni en los DLCs. ¿A Broly dices? Sí. Bueno, Broly lo diseñó él.
Lo hizo él, pero... Pero lo están ninguneando. Pero porque los, bueno, los autores japoneses son muy suyos y él hace el manga y luego le viene Toei y le dice, quiero hacer una película y, vale, yo te dibujo el muñeco, pero a mí no me cuentes nada de la película. Y le pasa lo mismo con GT y tal. Y, de hecho, algunos de los diseños más chulos de las películas son suyos, pero él no le importa, le importa un rábano. O sea que Broly, Tapión también es suyo y le da igual, no... No, eso es trabajo. Espera, que por ahí alguien quiere decir algo. Yo creo que el juego tiene dos posibilidades. Primero, que las cosas que no son canon no entren, que las pelis en teoría no son canon. O la segunda, y es que Broly de DLC, eso se lo va a comprar todo el mundo. Entonces, solo hay dos posibilidades. O que no esté Broly por las películas, o si va a estar, que es lo que yo creo que va a ser de los primeros DLCs porque va a caer. Además, Broly está muy relacionado con los videojuegos porque era uno de un Saiyan protagonista en Super Butoden 2 de Super Nintendo, que nosotros no sabíamos ni quién era Broly, pero nos flipaba porque era un gigante así con el pelo medio verde y siempre ha estado eso muy vinculado a los videojuegos también. Voy a volver al chat, perdóname, permitidme. Es Reinert, dice, ¿cuál es el personaje que tenéis más ganas de usar? ¿Qué personajes os gustaría ver como DLC? Sacando a colación. ¿Qué más me gustaría usar? Yo llevo ya un par o tres de semanas con el juego. Me gustaría usar a Hit, pero no lo sé usar porque es bastante complicado. Y personaje DLC que me gustaría, ya que no lo han puesto en la plantilla, que creo que es el gran fallo que tiene, Vegeto, que es la fusión de Goku y Vegeta. ¿Y tú? Pues yo de los personajes... Yo tengo jugado hace un par de días solo, así que... Pero no, la verdad es que no he podido jugar nada estos dos días. Y yo quiero... Yo soy un fan de Tenshinhan, llamadme raro. Sí. Pero a mí me encanta cómo han hecho el personaje en el juego. Me sabe mal que tenga el traje de Super en vez de Dragon Ball Z, pero tengo muchas ganas. Y de personajes de DLC, yo quiero... Me encantaría Tao Pai Pai, pero como sé que no va a estar, Muten Roshi. ¿Me dejáis salsear un poco? Sí, claro. A ver, yo creo que nadie se cree que Yamcha, que es... A ver, lo que más ha hecho en su vida salir con Bulma, pueda ganar a Goku Super Saiyan Blue en este juego. Es una injusticia. Sí, sí que puede, sí. Es una injusticia. Claro, su gran característica es que el que muere siempre. Es el que muere primero. Arc System Wars lo llama Lord Yamcha. Por favor. ¿Me lo podéis explicar? Yamcha está muy de moda ahora porque han sacado un manga donde él es el protagonista y no muere. Y va ganando y va haciendo... Es un spin-off, un mundo alternativo. O sea, que ojo con Yamcha, que no sé si Sharon lo ha probado, pero es un personaje muy cuerpo a cuerpo que te puede amargar porque es bastante rápido. O sea, que tiene... Es interesante los movimientos que tiene. Sí, pero bueno, cargarse a Goku... Saiyan, tío, no me lo creo, no me entra. A ti te entra. Hay mucha gente que está acostumbrada a que los Budokais y tal, los personajes que son en la serie flojos, lo sean en el juego también. Y esto, aquí, eso da igual, o sea, aquí no se respeta el canon de la serie. Aquí arrasa cualquiera. Igual te pilla el Yamcha y te parte a los tres personajes del solo, eso no lo sabemos todavía. Bueno, voy consultando el chat, pero antes tengo una pregunta que haceros. Lógicamente, no solamente viviréis de Toriyama. O sea, el hombre no puede vivir únicamente de Toriyama. ¿Creéis que hay algún otro manga que merezca un juego de lucha? Yo qué sé, Doraemon, por ejemplo. Doctor Slump, por ejemplo, que lo has vivido y lo has mamado igual que yo, tú y yo. Sí, Shin-chan. Hombre, yo creo que un juego de lucha así 2D encajaría One Piece también. Ah, mira. Iba a decir lo mismo. O Sailor Moon, no te fastidia. Alguno había en Super Nintendo seguro, claro. Pero no salió de ahí, por suerte. ¿En tu caso? Yo iba a decir One Piece, pero ahora con el Sailor Moon me ha recordado el juego de Ranma de lucha que era Super Nintendo. Bueno, genial. Eso dice Heidi o Marco también, que nos vamos atrás en el tiempo. O sea, pero Ranma era espectacular. Hombre. Ranma 1.5, hostia, sí. Es fantástico. Sí. Un momento chusca total, o sea, que estamos aquí, o sea, es el momento. Yo creo que sí, lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. Bueno, chicos, es un placer tenerte aquí. Espero contar contigo cuantas más veces te llamemos por teléfono mejor. Ya sabes que tenemos monedas para llamarte. Así que gracias por desvelarnos todos los secretos. De momento habrá más, lógicamente, porque mañana saldrá el juego. Y por estar con nosotros. Por aquí dicen que Busculman también merece un videojuego también de lucha. Estaría muy bien. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Despedimos la conexión desde nuestros estudios centrales de Alt F4 y nos vemos en la próxima.
Muchas claro. gracias, chicos. Salva, tú te quedas un ratito más con nosotros porque te tiene que pegar una paliza Inés en todos los sentidos. Lo que queráis. Mientras tanto, nosotros vamos a ver ahora mismo un chart, cuáles son los mejores personajes, el chart de los 5 mejores personajes que ha habido jamás, nunca, en Dragon Ball Z. Pero antes tengo que cebaros a vosotros una cosa, que es que estamos haciendo un concurso dando una copia física del juego para PS4 del Dragon Ball FighterZ. Y lo único que tenéis que hacer es participar del chat, disfrutar con nosotros, si queréis incluso mandar alguna pregunta para Salva. Vamos a ver ese chart de los mejores personajes que ha habido nunca en Dragon Ball. Dragon Ball es recordada por sus aventuras imposibles, sus largos arcos argumentales y sus combates épicos que se extienden durante decenas de episodios. Pero sobre todo nos acordamos de sus personajes. Luffy, Naruto, Don Patch, muchos son los personajes que se han ganado un rinconcito en nuestro corazón. Pero en ALTC4 queremos hacernos la gran pregunta. ¿Cuáles son los mejores personajes de Dragon Ball? Con este top zanjaremos cualquier duda que pueda quedar al respecto. En el puesto número 5, Krilin. Calvito y chaparrete, el mejor amigo de Son Goku es uno de esos personajes que saben ganarse al público desde la primera aparición. Con su icónica calvorota y sus 6 puntos en la frente, marca de la casa, esta salchicha peleona tiene, además, una emotiva historia de origen que nos habla de un valiente guerrero lastrado por el bullying y la incomprensión de sus compañeros de la escuela de artes marciales. Todo un ejemplo de superación y valentía. En el puesto número 4, Krilin muerto. Una de las consecuencias más nefastas de la valentía de Krilin es su obstinada tendencia a morir a manos de los villanos de la serie, convirtiéndolo así en una mezcla entre Milhouse de los Simpson y Kenny de South Park. Hasta 4 veces muere nuestro intrépido guerrero a lo largo de la serie, y las 4 son recibidas con gran tristeza por San Goku, el santo de las hostias fuertes a mano desnuda. Menos mal que tenemos a... Krilin resucitado en el puesto número 3. Lo pueden matar tantas veces como quieran, porque él siempre vuelve gracias al poder de las bolas de dragón, que conceden un deseo a quien las consiga juntar todas. Si lo piensas, es una lástima desaprovechar el infinito poder de las bolas en un único personaje, pero es Krilin, se merece eso y más. En el puesto número 2, Krilin con pelo. Se merece incluso una buena moqueta en la azotea. El secreto mejor guardado de Krilin está en su deslumbrante cabezón. Su icónica calva no era tal, sino que se afeitaba para demostrar su disciplina Shaolin. Después de casarse con la androide 18 y tener hijos con ella, decide retirarse de la vida de guerrero para vivir con su familia, recuperando así su pelazo original, oculto durante tanto tiempo. La vida pacífica no le separa del punto de mira de la parca y eso nos lleva al puesto número 1. Krilin viejo y muerto. I've come to talk with you again. I love you. Because a vision softly creeping. Lo estabais deseando y ha vuelto Japo Inés Hadas. Estás nervioso, ¿verdad? Sí, porque no sé qué tengo que hacer aquí. ¿No sabes qué tienes que hacer aquí? Pues simplemente escuchar y disfrutar. Perfecto. Que no participar conmigo. A ver, tú te declaras un fan total de Bola de Dragón. Sí, naturalmente. ¿Y sabes de dónde viene? O sea, ¿en qué estaba pensando Akira Toriyama, por ejemplo, cuando hizo Bola de Dragón? Pues... Seguro que lo sabes y me chafas ahora. No. No me mires, los apuntes. No, no estoy mirando los apuntes, pero me suena un poco la leyenda esa del niño mono y tal, pero no sé si tiene algo eso que ver es, o no. Eso es, tiene mucho que ver. A ver, digamos que los asiáticos son muy, muy, pero que muy fans de la religión, de la cultura de la religión. De hecho, es muy gracioso porque hay diferentes religiones en Asia y si te estudias o miras los relatos y las culturas y las leyendas que cuentan, se meten con unas religiones y con otras. La verdad, o sea, es muy gracioso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un relato anónimo llamado Viaje al Oeste, ¿vale? Entonces, yo te voy a contar un poco lo que cuenta con los personajes que salen y tú me vas a decir si lo relacionas con algún personaje de la saga, ¿vale? Cuenta cómo el monje budista... Perdón por cómo pronuncio, porque seguramente lo pronuncie mal. Xuanzang, durante su peregrinación a la India, hace amistad con el dios mono Sun Wukong. ¿Quién es quién? Bueno, el mono es Son Goku evidentemente. Y el monje budista, pues... El rey mono, el rey mono, que de hecho hay varias películas del rey mono. Este parece Super Saiyan ya, ¿eh? Sí, total. O que se ha ido la mano con la camomila un poquito. ¿Y el monje, no sé, el Muten Roshi o qué? ¿Con quién empieza Bola de Dragón? Bueno, con Bulma. ¿Bulma? Y... Bulma. Bulma y Goku, lo tenemos, vale.
aparece también un cerdo inmortal llamado Subahie, que evidentemente es Ulong, muy bien, y el demonio de río de arena Sawujing. Ahí me pillas. Es Yamcha, ese sí que no tenía mucho que ver, pero bueno. ¿Vale? Entonces... Bueno, el demonio... Bueno, Yamcha lo conocen en el desierto, o sea eso que es, el demonio de arena más o menos... Eso es. De hecho, es que Akira Toriyama, en teoría, hizo bocetos de Goku como un rey mono, de verdad, con pelo y demás, pero dijo... No me gusta porque el personaje iba a estar muy cerrado. De hecho, el rey mono, por si no lo sabías, ¿has visto alguna peli de rey mono? Es que hay uno súper mala del rey mono que no te recomiendo que la veas porque es súper mala, pero la verdad es que la historia está guay, pero la peli es muy mala. Pues el rey mono va con una con un bastón mágico que crece, se desplaza en una nube mágica y además domina las artes marciales. Así que para que veas. Sí, yo sí que había visto dibujos de mono encima de una nube y tal, y el bastón, y eso sí que lo había lo tenías visto un poco ahí. Pero no he visto películas y si son existen si y son bastante fuertes. Si son con gente normal y no dibujos, me da un poco de miedo. Sí, es que es gente real, o sea, la imagen que hemos visto es de una película, de hecho, es bastante creepy, pero bueno, es cierto que Bola de Dragón en general, no me voy a meter en todos los estes, pero sí que cogen varias cosas de la cultura y la religión sobre todo. De hecho, seguimos. Ulong, que es un cerdo, es porque el personaje del que se basa es un cerdo también, pero no solo físicamente, es que es un cerdo mental, que de hecho Ulong es bastante guarrete, ¿no? Sí, sí, o sea, pervertido. Es bastante pervertidillo. Pues es que él, ese es, mírale, también, o sea, con personajes reales, es que es genial. Sí, es un poco... Pues es un cerdo, aparte de física, también mentalmente, porque le tira los trastos a una diosa y deciden echarle. Es un dios así como un poco... No es un dios, es un ser así como divino y deciden echarle del cielo por ser un guarrete. Bueno, en la serie Ulong se transforma en bragas para ponerse en el cuerpo de Bulma y Bulma le mete una paliza que no, como la que vas a meter tú a mí ahora, ¿no? Bueno. Básicamente, del estilo. Vale, más referencias tenemos. Las casas típicas de Bola de Dragón, ¿sabes cuáles? Circulares, así como... Sí. Pues existen. ¿En Japón? En Japón no, es que todo esto es de China realmente, es la cultura china, ahí está. De hecho, ojalá diga bien cómo se llama la ciudad, se llama Jiayuan. Te lo puedo pasar por WhatsApp porque si no... Vale. Pues míralo, son iguales. ¿Has visto? De hecho, hay varios paisajes que se repiten, como por ejemplo el típico paisaje que sale en Bola de Dragón, de las montañas, así que son todas como muy iguales. Existe, de verdad, son todos paisajes. Está inspirado también está en China. Está inspirado. Todo, la mayoría de cosas... sospechosamente están inspiradas en China, para que veas. Y tenemos el último guiño, por así decirlo, de Toriyama, es lo que viste, cómo se viste Gohan. A ver, tenemos la imagen, ahí está. Este es el atuendo, ¿vale?, imperial de los Kin, de la saga de los Kin. Y de hecho intentó recrearlo. Es más, la indumentaria típica naranja, aunque en los animes se ha visto de todos los colores, rojo, porque ha ido cambiando, pero normalmente era naranja. Pues es una réplica de los ropajes de los monjes budistas. Pasa que con el traje ese, combatir es complicado. Era un poco jodido, ¿eh? Lo adaptó un poquito para que fuera un poco más cómodo. Pero bueno, seguimos. ¿Qué más tienes? Te voy a hacer una pregunta que, como no la sepas, te dé un capón. ¿Qué pasa en 2020? En Japón. En Japón. Son los Juegos Olímpicos. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y qué pasa con los Juegos Olímpicos? Bueno, pues que parecen los Juegos Olímpicos manga. Total, sí. Pues efectivamente. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Goku, que es un niño con cola de mono, que la verdad ha salvado varias veces varios planetas. Nos ha salvado a todos. Goku existe, ¿no? Exacto. Yo tenía un hámster que se llamaba Goku. Era la leche. Yo tenía una prima que tenía un perro que se llamaba Goku. Si es que todo el mundo hemos tenido un Goku en nuestra vida, ¿sí o sí? Bueno, hay gente que se lo pone a los hijos. Eso es muy fuerte. Sí, sí. Eso es muy fuerte, pero bueno. Mira, ahí estamos. Goku es el embajador de los juegos, aparte de Shin-chan, Sailor Moon, bueno, como tú has dicho, un repertorio de todo. Y de hecho, yo estuve en Japón, por si no lo sabíais, que me encanta decirlo cada 5 minutos más o menos, el año pasado, y ya está disponible todo el merchandising, que es una pasada. De los Juegos Olímpicos. Yo entiendo que la gente que no haya ido a Japón debe pensar, ¿pero qué hacen todos estos personajes representando a los Juegos Olímpicos? Pero tú vas ahí y resulta que vas a un templo perdido, súper bonito y tal, y el merchandising, pues sale Goku, sale Luffy de One Piece, o sea, están todos ahí con el templo, o sea, que forma parte de su cultura. Totalmente. Popular, bueno, de hecho, señales de tráfico, señales de lo que sea, de cualquier centro comercial, lo usan sin ningún tipo de problema con el copyright.
Está bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Vale, más cosas. De las cosillas que has visto en Bola de Dragón, ¿qué es lo que más te gustaría que existiese de verdad? Lo que más me gustaría que existiese. Ostras, ahora me pillas, ¿eh? Pero. La nube Quinton. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque eso de poder volar con una nube. Ya, pero tienes que tener el corazón puro. Yo. No sé si lo sabes. Sí, lo tengo, lo tengo. Sí, sí. A base de paciencia. Soy padre de familia, que lo ha dicho antes Guillem, y eso te hace puro. Te hace puro seguro, sí, sí. ¿No? En el primer cambio de pañal, pues. Si te vas a Japón otra vez, podrías hacerlo. Podrías usar la nube Quinton, porque hay un museo de ciencia. ¡Buah, chaval! Con volumen y todo, es la leche. Hay un museo de ciencia de Bola de Dragón, o sea, ciencia y Bola de Dragón. Pero, ¿tú cómo sabías que iba a decir nube Quinton? Porque esto no estaba preparado. No. Hombre, a ver. A ver, es que puedes decir la nube Quinton o, efectivamente, vale, o el Kame Ame A. ¿Tú cómo lo decías? ¿Kame Kame A o Kame Jameja? Porque yo. Kame Jameja, ¿no? Pues en este museo puedes hacer todo esto y además una de las cosas que causan más pasión es que hay una recreación de las instalaciones de Capsule Corp. ¡Ostras! Pero está también Parque Jurásico que tenían ahí dentro, ¿o qué? No sé si te acuerdas. Que... Sí, no. Solo es como, bueno, la verdad es que es un poco decoración o así. Ten en cuenta que es un museo de ciencia, o sea, es que es un poco locura. De Bola de Dragón todo entero. Vale, pues, a ver si me ponen la imagen, lo que más causa expectación es esto que ves aquí. Tienen una réplica real, a tamaño real, de número 18. ¡Ostras! Pero es que si te acercas, y si te puedes acercar, si te acercas y lo señalas, hay vídeos en internet, lo puedes buscar todos, si señalas, mueve los ojos. Es súper creepy. Bueno, sí, es que además es un poco humana, real, que sí, da un poco de cosita. Sí, es un poco de cosica, pero a la gente le gusta. Pues este museo está en... Bueno, empezó siendo una exposición itinerante, por así decirlo. Estuvo como hace tres años, y ahora se encuentra en Odaiba, abre de 10 a 6, o sea que es totalmente real, y cuesta entre 400 y 500 yenes, que son... Ahora mismo son como 4 euros, sí, más o menos. Sí. Odaiba, además, es donde está el Gundam gigante, ¿no? Eso es. Sí. Eso es. A mí me gustó mucho Odaiba, meto la cuña cuenta. Porque desde esa isla podías volver a Tokio, me parece, con una especie de barco que era como una nave espacial. Sí. O sea, que tiene una forma de nave del tiempo, pero es un barco. Es un barco normal. O sea, yo creo que tienen como muy interiorizado todo esto de ser friki y le sale natural, porque todo es así. Pues más cositas que podemos ver en Japón, y es que, bueno, a ver, ¿tú recuerdas cómo llegó Goku a la Tierra? Con una nave espacial. ¿Verdad? Con la cápsula esta que se llama... De los Saiyans. Sí, de las cápsulas de los Saiyans, o Attack Balls. Vale, y si te digo que existen de verdad. ¿Existen de verdad? ¿Existen o las de han verdad? Inventado los japoneses. Hombre, todo lo han inventado los japoneses. Eso es verdad. Todo lo han inventado los japoneses. Existen de verdad, lo creó una empresa, pero la razón no es para mandar a niños con cola de mono a la Tierra, sino, y a otros planetas, sino porque después del tsunami de 2011 vieron que necesitaban un refugio, ¿vale? La gente asequible, sobre todo. Y crearon eso, que son bolas de verdad, que permiten, o sea, te lo voy a decir porque es una locura, soportan hasta 9,3 toneladas de presión y puedes sufrir una caída desde 25 metros. Esto es como la nevera de Indiana Jones, casi, ¿no? Casi. Pero es una pasada porque si te metes en la web, que existe, o sea, todo esto es real, no te estoy mintiendo, puedes elegir el color, las hay rosas, las hay azules... No sé lo que cuesta, pero tengo miedo. Te pide presupuesto, supongo, porque lo pone en japonés. Hombre, en teoría es asequible, o sea, que no debe ser una locura. Y después de lo que pasó, yo creo que puede estar muy bien. Más cositas. ¿Tú te meterías en una bola de esas? Hombre, si fuera la última opción que tengo, sí. Vale. Pero una noche tonta un viernes, no. Vale. Hombre, desde luego, ¿te gustaría más? A lo mejor has ido. ¿Has ido al mini parque de atracciones de Shonen Jump? No. Se llama G-World y es una pasada, ¿vale? No tenemos recursos, pero te lo voy a contar, ¿vale? Aparte de Bola de Dragón, también está Naruto, está One Piece, pero allí están... Las naves donde venían Vegeta y venían Appa también, una armadura de Saiyan, incluso otra vez la nube Quinton, que te puedes subir y puedes hacer lo que quieras. Y lo que mola de este sitio es que lo van cambiando. O sea, no siempre es igual. Sí, lo van renovando, van cambiando cosas. Entonces, ha habido, por ejemplo, yo que sé, todas las apariciones de Shenlong,
Le encantaría a Víctor que estuvieran todas las muertes de Krilin, parece ser, porque está un poco obsesionado con la muerte de Krilin. Pero también había una cosa muy chula que la verdad es que a mí me encantaría que existiese, que es lo que yo habría dicho. Las bolas de dragón, tío. Sí, sí, sí. Sí. O sea, es que las bolas de dragón, si existen y las coge Trump, por ejemplo, ¿qué hacemos? Joder, chaval, pues comprar bolas de estas de salvamento. Claro, no nos queda que es exacto, sí, sí. Pues en el parque este lo que tenían era... ¡Ey, mis bolas de dragón! Lo que tenían era un radar, podías pillar un radar. Y las podías buscar. Eso es, hostia, había bolas escondidas y las podías ir buscando en toda la atracción. No, sí, tengo que volver a Japón porque solo por esto y el museo ya está pagado el viaje. Claro. Yo creo que me debería patrocinar la Embajada de Japón esta sección porque hago que todo el mundo quiere ir a Japón. Plantearoslo, ahí lo dejo. Y vamos a terminar con, y esto es una pena que no tengamos la imagen porque es adorable. A ver, animales que salgan en bola de dragón. ¿Cuál sería el más adorable? Ostras, ahora me pillas, ¿eh? No te sabría decir. ¿No sabrías decirme? ¿Seguro? No, seguro. Es gato. Y no es puar. Bueno, ¿es puar? ¿Es un gato? ¿Qué es puar? No lo sé, te iba a preguntar exactamente ¿qué narices puar, es puar? ¿Qué era? Sí, sí. Bueno, pues lo que pasó, y yo os insto a todos los que nos estáis viendo a que lo busquéis en vuestra casa porque es real, hubo muchísima polémica porque de repente se inundaron las redes sociales de una foto de un gato blanco que era igual que Corín. Pero igual, o sea, os insto a buscarlo, si no lo publicaré yo en donde sea, para que lo veáis, porque es que era exactamente igual. Entonces, de hecho no se sabe si fue en China o en Japón, ajá, porque nadie detectó dónde estaba su ubicación, pero vamos, o sea, me jugó el cuello que conociendo a los japoneses se pusieron a rendirle culto ahí como locos. Sí, es verdad, no me acordaba. De hecho, tengo en casa una figura nada de plástico de estas de Corín, que es una pasada, porque está perfectamente recreada, con el bastón y tal. ¿Tú te sabes alguna curiosidad de Dragon Ball que nos quieras contar? No. ¿Cómo que ¿Qué, no? ¿Qué quieres que te cuente Dragon Ball que no, que ¿todo? No sepas tú? Yo qué sé, ¿tú qué le pedirías a Shenlong? Resucitar a Krilin. ¿Por qué? Si no quiere nadie porque a Krilin. Porque seguro que cuando tenga las bolas estará muerto. Otra vez, sí. Eso seguro. Si depende de sí, Víctor, sí. Seguro. No, pero en serio, ¿tú qué le pedirías ahora mismo? A día de hoy. No lo sé. Ostras, ¿a nivel personal dices? Sí, a nivel personal, mójate. Pues no tener que trabajar nunca más. ¿En serio? Sí. ¿Así de vago eres, tío? No, porque entonces podría hacer lo que me gusta siempre, vale. Cada hora. Sí, mazo sí. De libros de Zelda. Bueno, a no tope. Sé si haría uno de Dragon Ball. ¿En serio? Sí. ¿Te planteas hacer un libro de Dragon Ball o no? No lo sé porque tengo un buen conocido que ha sacado uno y, ¿sí? Y está muy bien. Y ese es David Jaumandreu y tampoco le haría la competencia, ¿no? Pero es una, cuando lo vi dije, ostras, esto lo podía haber hecho yo. Jolín. Bueno, yo creo que hay muchas curiosidades, aparte de en Japón, de Bola de Dragón en general. Pero, oye, seguro que hay material para hacer un libro. Plántatelo. Sí, no hay tanto. ¿Y de Dragon Ball en España? Ya en España, bueno, fue un hito. ¿Tú te pasas fotocopias también? No. Hombre, esto... Yo soy muy joven, ¿eh? Aquí donde me ves parezco muy mayor, pero soy muy joven. ¿De qué milenio eres? Yo soy de los 90, tío. Ah, bueno, claro. Es que somos de los 80 y... Pero me sé todas las canciones, podría cantarlas. Bueno... No. Yo no te diré que no. No, luego cuando me apalices para quedar bien cantaré algo. Los que éramos de los 80, cuando teníamos 5, 6, 7 añitos, en la hora del recreo, nos repartíamos fotocopias. No sé de dónde llegaban fotocopias de cosas que se veían en Japón y aquí no habían llegado. Dios. Y veíamos por primera vez a Goku en Saiyan y pensábamos que Goku se volvía malo. Vimos por primera vez a Goku en Super Saiyan 3 y nos cambiamos las fotocopias entre nosotros y nos montábamos el lore y las películas. Total, sí, ¿no? Sí. Y era, bueno, era la Wikipedia era... versión patio de colegio. Sí, sí, y era coger una fotocopia, llevarla a la fotocopiadora y tenerlas y coleccionarlas. Era una. Las mojas ya hasta fenómeno. Las narices sí, de sí. Vuestras fotocopias. Sí, esto ya no existe ni nada. No, claro, evidentemente, uh-huh. Evidentemente. Bueno, pero lo que sí existe es el pedazo de juego de Dragon Ball Fighter. En el que Sálvame va a reventar ahora gentilmente, pero vosotros los que nos estáis viendo podéis participar y llevaros una copia por la cara, solo tenéis que comentar en el chat, usad el chat para comentar lo que queráis, de hecho si buscáis la imagen de Corín del gato, ponedla también y nada, ya sabéis, a participar y después al final del programa diremos el ganador. ¿Y ahora Salva qué? Vamos a jugar, ¿no? Pues deberíamos jugar, pero antes vamos con un amo. ¿Qué es un amo? Es un tío, ¿vale? Que yo creo que reunió las bolas de dragón y pidió solo una cosa a Shenlong. Ser el amo del 3D. ¿Quieres que te lo presente? Vamos. Really 3D. Me emocionó.
emoción a ver a tantos jóvenes que han apostado por el camino de la rectitud y la notaría, el moderno camino del samurái. Llegaréis lejos en la vida. Has progresado mucho, querido Waluigi. Llegarás lejos. Prepárate para tragar metal. Del desafío de Domino's Pizza. Es el mío. Es uno de mis momentos preferidos de la semana, no lo voy a negar. Porque es cuando haces así. ¡Ah! Y tienes. ¿Pizza con piña? No, pero esta no. ¡Ah! Esta es de queso. Tómate, la cambio. No. A mí me gusta más con queso que con piña. Te fastidias. Nosotros vamos a jugar, nosotros elegimos. Bueno, dejamos atrás el debate de si las pizzas con piña o no, pero aquí la tenéis, obviamente. Uy, y nosotros siempre que os proporcionamos un código para que en casa podáis disfrutar de un 3x1 a través de la aplicación que tenéis en el móvil de Domino's Pizza. Eso y es poner el código P4Pizza. Hoy, en el desafío, vamos a... A ver, ¿cómo lo vas a definir, Guillem? Dilo, una muerte, no pasa nada. Una muerte anunciada, es la crónica de una muerte anunciada. Que o sea, es, está claro. Yo creo que es así. ¿Voy a ser capaz de darte, aunque sea, de sí, quitarte claro. algo de vida? Claro, seguro. Sí. El reto es sobrevivir a una partida de Dragon Ball FighterZ. ¿Qué personajes vais a elegir? La única norma que os pongo es que uno de los tres personajes sea Krillin. En los dos casos. ¿En los dos casos? Los dos tenéis que elegir a Krillin. Porque tres veces Krillin no puede ser. No, vale. No se puede. Pero pues, yo vale. hubiese sido Krillin contra Krillin en todos los casos. Pues vale, tengo que coger a Krillin otra vez. Tienes que coger como mínimo No sé cómo va Krillin, pero bueno, da ¿Perdona? Igual. Perdona, que no seas como a Krillin, o sea, no sé cómo ya va estás ninguno. Poniendo excusas. Sí, por si las moscas. Y quien gane se lleva la pizza, la de piña. Vale, perfecto. Ven. Piccolo. Yo ya lo tengo. Yo también. ¿Ya estáis? Estamos. Pues fight. A elegir la arena, cualquiera, venga, va. Esa. Le das tú, Inés. Vale. ¿Has jugado o qué? Una a cosa ver, importante. He jugado a la beta y me he hecho el tutorial. No tienes pila, ¿no? No, ya, pero ya lo he puesto. Ya había trampa, ¿no? Ya había, sí, ya sí, sí. Querían es dejarme que, mal y que me echaran de dudar de si es el mío o el suyo. O sea, si yo fallo es porque era el mío el que no tenía batería. Vale. Verá. Selección venga. De música soy yo, automático, sí, da me da venga, igual. Vamos allá. Me da igual, no lo hemos comentado, pero la música han puesto la música del anime de pago aparte, que esto es un poco feo. Sí. Pero bueno. Bueno. Es una lástima porque había muy buenas canciones y sintonías. ¿Quieres cantar, Guillem? No. Vamos con afán. No, es que solo me sé la catalana. Es que fíjate de tú. De verdad. Claro, es que yo me he criado con eso. ¿Sabes? Buscando. Algo muy importante es que cuando juguéis online, si alguien se salta la introducción, os salís de la partida. Porque faltas de respeto de este tipo no se puede hacer. ¡Uy, está el purista! ¡Qué chisco eres! Como te peine, Inés, me voy a estar riendo ¿Qué le de peinar, ti un por año. Favor. A que rompo antes el mando que peinarle. Venga, a ver. Contra Super Saiyan de Son Goku. Ya está, seguro que está haciendo vale, un combo. Vale, cuando queráis podéis empezar. ¡Tú! ¡Krillin, la leche que te ha metido! ¡Ahí va! ¡Calla! Bueno. Soy Krillina. Sí, es Krillina, en este caso es eso. Oye, guay, pues chaval, se ha llevado Krillina un par de mecos. No, ya está. Ya estás en la mitad bueno, y ahora bueno, está ya o sea, Super así, Saiyan ya con el combo. Así. Te ha quitado ya media vida. Pero tío, si no puedo ni respirar. ¿Sabes que puedes cambiar de guarda a Krillina para el final? Cambia. Sí, ahora ahí está. Eso es. No, pero ¿cómo se ve? Tienes que dejar pulsado a R1 o L1. Sí. A ver, acaban de matar a Krillin. Krillin ha muerto una vez. Krillin ha muerto una vez ya. No. Pues está a punto de morir dos veces. A Piccolo no puedes matar. Oh. Pero ¿por qué siempre te estás resguardando? No entiendo nada. Hombre, porque en los juegos de lucha tienes que cubrirte. Claro. Eso es una mierda. ¿Por qué no atacas es desde lejos? Un poco. Haz la táctica desde la X, a ver si puedes darle desde ahí. Que ahí no se si protege. No me deja ni respirar este hombre. Dale a la X, dale a la X. Bueno, a ver, yo lo que estoy tranquila… Ah, que estás con Goku. Mira. Muy bien, hombre, muy bien. Muchas gracias. Buena. Eso ha sido muy buena. Sí, sí. Oh, he hecho lo de estirar el brazo y no me has dejado disfrutar. Bueno, Piccolo ha muerto. Vale, me queda Célula. Sí. Célula, confiamos en ti. Vamos con Célula, un Super Saiyan de Son Goku otra vez más. ¿Cómo se cargaba el
cuadrado ahí, y eso es. Ya está. Hasta luego, Lucas. Bueno, bueno, bueno. ¿Tronco? Es difícil, célula, ¿eh? ¿Pero tronco? Era difícil, célula. Bueno, bueno, bueno. Ya, ya se ha echado, ya ha venido y... Jongueras. Y te ha peinado para atrás. Pero, tío, te ha peinado para atrás. No, todo no, ¿no? Todavía no. No, no todavía, pues. No te puedo hacer, sino, si de verdad no me dejas ni respirar. Pero no me dejas ni respirar. ¿Por qué no intentas cargar todas las bolas de dragón? Porque no puede, porque conseguirlas todas necesitaríamos hacer todos los combos. Ah, es y, verdad. Y tendrías que haber empezado desde el principio. Sí. Bueno, bueno, muy bien, ¿eh? Yo me he quedado ahí bien. Yo para mí he ganado. Yo para mí he ganado, chicos. Ya, acércate. Ahora, eso es lo que tenías que haber hecho. Pero si es que cada vez que me acerco me tira un... No, pues mira. Chicos, no me estáis mandando vuestra fuerza vital, ¿eh? Esto es feo, ¿eh? Pero sí. Era para meter el último. Sí, sí, ya te he visto. Era para terminar con... Has tenido una piedad muy grande. Toma. Toma, la de piña. La de piña. Dale, 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 dale. Sí, he ganado. Ya, yo lo sé, has ganado. No, el resto, los que ganáis sois vosotros, que tenéis la posibilidad de llevaros el código de P4 Pizza con Domino's Pizza. Yo me llevo de esta de aquí, Inés. Qué majo es el Krilin, tío. No sé por qué le odias. Has ganado con Krilin. Esto te evoca tiempos pasados, ¿no? No sé a qué te refieres. Pero bueno. Lo que me mola del juego es lo que le estaba pidiendo, y es que puedes conseguir las 7 bolas de dragón, invocar a Shenlong en plena partida y pedirle un deseo. Sí, sí, sí. Que te recupere un personaje, seguir hablando. Que te mate, vida. Sí, que te vuelva inmortal. Es muy interesante lo que estáis contando. ¿Sí? Tío, deja de comer, no puede ser. No, yo tengo que alimentarme. Pero que no has hecho nada, Guillem. No puedes comer porque no has hecho nada. No, ya, yo he disfrutado. Yo en este caso sí que trata de disfrutar. Mi dignidad por el suelo. Bueno. Como disfrutaron de Lama los que vieron el... Efectivamente. Tenías a uno de los grandes personajes dentro de la creación de videojuegos y protagonizó uno de los dramas más curiosos que hemos tenido en los últimos... Al menos en lo que va de año. ¿Vale? Efectivamente. Vamos, no, es verdad. Lo tenéis subido en YouTube, como próximamente tendréis este Alt F4 y podéis disfrutarlo. Vamos a dejar una pildorita para que luego vayáis corriendo a YouTube a verlo entero. Ahí está. Si hablamos de diseño y desarrollo de videojuegos, hay algunos nombres que nos vienen rápidamente a la cabeza. Entre ellos, el de Enrique Collinet. Baxa, como se le conoce en Internet, es uno de los diseñadores de videojuegos con más reconocimiento en nuestro país. Otro de los puntos fuertes que tiene Spec Ops The Line es la narrativa. Estamos intentando enfocar más la historia en los personajes, la evolución de los soldados cuando están dentro de un entorno que es completamente hostil. Hace más de 10 años, ya enseñaba diseño de videojuegos en YouTube. Le vimos promocionar Spec Ops The Line por todo el mundo. Y también en su proyecto BaxaTV, donde lleva 8 años haciendo fandubs de animaciones que han servido para acercar el trabajo de algunos de los mejores animadores americanos a la comunidad hispanohablante. ¿Skyrim? Allende hielo y tundra, de nórdicos en lugar, donde romances nacen y puedes magia y espadas combinar. Después de haber trabajado tantos años en estudios AAA como Jagger o Pyro, Baxa se ha arriesgado a probar el dulce sabor de lo indie, lanzando desde The Game Kitchen un exitoso Kickstarter para el juego Blasphemous. Hoy en AMA queremos conocer más a Enrique Collinet, diseñador de niveles desde chiquitito, actor de doblaje y, sin duda, una de las personalidades más interesantes del sector. Yo, en relación con lo que dicen Pep y Dayo, se necesita un poquito más de calidad de lectura, un poco más de calidad por parte del espectador. No solo demandes calidad, o sea, que no te lo den todo masticado. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que nos hayáis mandado toda vuestra energía durante el programa, porque desde luego cuando me ha reventado Salva, no, ¿eh? ¿Qué esperaba que pasara, eh? Ahí le hemos dejado comiéndose la pizza como buen campeón. Se la ha ganado, se la ha ganado. Muchas gracias, Salva. Y hay alguien que también se ha ganado la copia física del Dragon Ball FighterZ que sale mañana. Y este señor agraciado, porque en este caso es un señor... Bueno, no tengo claro. ¿No lo sabemos? ¿Se llama? Resaca85, con lo cual me da un poco de... ¡Enhorabuena! ...dudas en cuanto a su género. Me da igual, espero que lo disfrutes, el juego y la resaca. Eso es. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí una semana más. En nada lo tendréis subido completo este Alt F4 a YouTube. Y ya sabéis, la semana que viene... Más y más bonito. Claro, sí. Tendremos otra nueva edición de Alt F4. Mañana salen dos grandes juegos, así que la próxima semana tendremos uno de monstruos. Espero que lo disfrutéis. Hasta dentro de 7 días. Chao. Sed buenos.